Os dejamos con una buena obra, una gran labor social. Aguas de Valencia, Diputación Egebasa. No os lo perdáis, vale la pena. Estoy aquí porque venimos a hacer una visita con el presidente de la Diputación respecto de esta donación que para nosotros en las circunstancias que vivimos nos resulta de suma importancia, puesto que una de las cosas que en este mismo momento necesitamos es agua limpia, potabilizada. Si es que este ejemplo se pudiese reproducir en el alcance que tienen hoy día nuestras necesidades, sería lo idóneo, por cuanto que ustedes saben muy bien que en estos momentos, si contamos con agua limpia, podemos impedir que se desarrollen epidemias que serían muy graves en este momento, ¿no? Hemos rebasado ya los 600 muertos, existen cerca de 150 personas desaparecidas, existen como 30.000 personas que están viviendo a la intemperie, y bueno, y las otras que están viviendo, pues en muchos casos no tienen servicios básicos como este, el del agua. Entonces, pues, esto es un ejemplo muy importante. Esta donación es muy importante y para nosotros significa mucho en las actuales circunstancias. Por eso quiero agradecer al pueblo valenciano y en la persona de su presidente, quien es uno de los que ha estado detrás de esta donación. Bueno, nosotros desde el primer momento nos hemos empeñado, ¿no?, en que pasáramos de los gestos a las palabras. Yo creo que, por una parte, como Administración, como Diputación de Valencia, era esencial mostrar nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano, pero al margen de mostrar esa solidaridad, queríamos trasladar también, pues eso, a un hecho concreto. Un hecho concreto que en nuestro caso ha sido posible a través de la colaboración con la empresa pública de la Diputación, con Egebasa, gracias también al trabajo que ha realizado Diana Morán como consejera delegada de la empresa y como diputada de la Diputación de Valencia. Y lo que hemos querido es que, pues, esta planta potabilizadora vaya a poder prestar cuanto antes un servicio a aquellos que peor lo están pasando. Estamos hablando de una planta que tiene capacidad para potabilizar 1.200.000 litros de agua diariamente, lo que supone que se va a poder abastecer a una población de entre 90.000 y 150.000 personas. Somos plenamente conscientes de que siendo importante es insuficiente y por tanto también queremos aprovechar, como antes hacía el señor embajador, para hacer una llamada a todas las administraciones públicas a que pasemos de las palabras a los hechos y a que entre todos y todas ayudemos a aquellos que realmente en este momento más lo están necesitando. Sí.